Esta tierra es así, ni buena ni mala. Si uno escarba salen historias, semillas negras y blancas. Ahí está lo malo o lo bueno, pero es lo que plantaron los hombres, no la tierra. La historia que voy a contar pasó aquí mismo. Ya entonces estaba yo en este lugar. Era lo que soy. Algunos dicen que guardo en mi memoria los secretos de esta tierra. Pero yo digo que la historia la guarda la tierra misma. Por eso cuando la cuento empieza de nuevo. Otra historia. Empieza cada vez. Ahora empieza. Recién. Así. Vea. Primero viene Jacinto. Jacinto Arachi. Pasa como una sombra por esta tierra. Pero crece. Se vuelve fantasma. Ya en vida empieza como cuento, porque aparece de pronto, viene solo, viene de afuera, lo trae la tierra cuando no estaba el camino. Hay un cantito que tiene que ver con la historia. Dicen que tiene. Como lo dice el cantito, no sé si fue de verdad o cuento. El cantito dice que hubo una guerrita en el norte. Esta tierra es tierra de daño. Siempre hubo pelea por ella. Las comunidades del norte se alzan en los cerros, dicen. La justicia terminó con los alzados. Los que pudieron escapar fueron perseguidos por los perros de la noche que vienen de aquel tiempo. Ninguno pudo con Jacinto. Jacinto Arache se hizo fantasma. Entonces ese no fue el fin. No hubo fin. Más bien fue el comienzo. Porque un día Jacinto aparece de vuelta por aquí. Viene solo. Trae la guerra con él, pero por dentro. Después que el Jacinto levantó casa, abrieron el camino. El camino trajo desgracia. Por él se fue lo mejor y vinieron otros hombres que codiciaron la tierra. Esa fue la fuerza más grande porque lo pudo al Jacinto. Jacinto Arache termina como hombre, pero no como semilla. Jacinto es como un árbol de esta tierra. Echa raíces muy hondas y deja muchas semillas. Otros ocuparon su lugar. También ellos pelean por esta tierra. Pero también como Jacinto habrán de morir. Y tampoco habrá fin. Porque después de ellos vendrá alguien más. Él ya está en camino. Viene llegando ya mismo. Llega a través de todos los otros. Los que pelearon y murieron antes que él. Y así es esta historia. Por eso cuando la cuento empieza de nuevo. Ahora empieza. Así. Vea. No le mezquiné.
¡Dale fuego! ¿Hassan? Tampoco. No es cierto. No está. ¿Qué quiere? Mataron a uno de los hombres. Es cosa de Valdés. Usted provoca, Sosa. Mejor que se vaya. Voy a quemar esa cerca todas las veces que la levante. Dígaselo. No es tierra suya. Valdés robó. Esa tierra es nuestra. Esa tierra es de todos. Su padre firmó para Valdés y es legal. ¡Mierda, carajo!